¡Ganas! ¡Asómate! ¡No! ¡Ciérrala! ¡Fríe! ¡Se mete el ruido! ¡No lo arranco! ¡Asómate! ¿Capaz que te hace bien? ¡Estoy entretenido aquí! ¡No le hagas! ¡Ya pues! ¡Esto es importante! ¿No entiendes? ¡No se puede andar a lo loco! ¡No son las cosas! ¡Hay que pensarlo, muy bien! ¡Está de la chingada! ¿Qué vamos a hacer? Por principio de cuentas, apaga esa chingadera, yo no la soporto. No, sirve. Ahora manda al niño a pedirle prestado al señor Dentuza. No le digas así. ¡A tu padre, pues! No va a querer. El otro día dijo que si no le pagabas, no sé qué, que nos iba a sacar de aquí. Pues qué poca madre. Pinche viejo, pinche mocho, cabrón. Todavía que no le hace el favor de cargar con su palomita de 200 kilos. No le digas así. ¿Así cómo? No le dije nada. Dije que no tenía madre, o que la que tenía era muy poca, y que eso no le permitía ser gente. Pero a él no le dije nada que no fuera la verdad. ¡Mándame todos modos, chica! Necesito cigarros y tú los caballos. Las toallas. ¿Me entendiste, no? Además, caballos suena más juvenil, suena hasta deportivo. Y esto es hacerme un favor, gorda. Claro, cigarros. ¿Y qué le vas a dar de tragar a los sprinkles? ¡Mándalos con su tía! ¡Mejor ponte a buscar! ¿Qué no viste? ¡Deja de hacerte pendeja y pon atención, gordita! ¡Se acabó! ¡No nos quiere! ¡Hasta el mismísimo tamaño que se vestía como la gente decente lo acaba de mandar a la chingada junto con los demás! ¿Qué vamos a hacer? Es de familia, ¿verdad? Por más que me esfuerzo, no puedo contra la coherencia de mongoles y limosneros. ¡Cerebro de vomitadas! ¿Qué no viste? Me hubieran dado en la madre o metido al bote. ¿De qué te iba a servir como no fuera de decirte dinero de puteado y enrejado? Pues me hubiera dado la fuga del gasto del alcohol y los fritas que... ¿Qué si me rompen un brazo? ¡Se me chinga todo! ¿Qué no lo entiendes? ¿De verdad? ¿De verdad no te entra acá tuya? Es que parece que estuvieras enfermo. Hace 3 semanas que estás ahí nada más. ¡Las mismas 3 que fue a la huelga! ¡No me estaba haciendo pendejo! ¡Yo sí sé contar! Había podido dormir de pensar que esto podía pasar. ¡Qué esperanza, chingado! Tú no lo entiendes, porque te contentas con rascarte los ojos del pescado toda la mañana. Hasta que llega la hora de hacer la misma sopa aguada que te sale como baba de pucha. Cállate, lo aguantan los niños. Y que no te vieran bañarte todos los domingos. ¿Quién te sabe lo que es una pucha y para lo que sirve? ¿Ya no se los enseñan en la escuela? ¿Ya viste el libro de pico? ¿Es
está lleno de pornografía y de regadas. Educación moderna. Puras pendejadas. Por eso estamos como estamos. Ahora ya nadie piensa en otra cosa que no sea en nalgas, puchas y tetotas. La televisión está plagada de tetotas y ballenas langas que se ofrecen como si fuese la hostia. Vaginas, loco. Se llama vagina. O pucha, o panocha, pasmarrucha. ¿Me entendiste, no? Lo quito, pura pinche violencia. Eso que te estoy diciendo. No hay para dónde voltear los ojos. No hay modo para la gente decente. Ojalá te oyeras, papi. ¿Ya ves? Ya los asustaste. ¿Qué? ¿Qué? Mejor para ellos. Que se vayan enterando de una vez, porque si no va a ser peor. Este barrio está cabrón. Y el de abajo los que le siguen son iguales. En Estrancia no debe ser muy diferente. Moraleja. Hay que ser más cabrón para no rajarse. El que se raja se jode. Porque además de que se fleta como todos, le sirve de cuerpito a todos aquellos que buscan la manera de no dejarse arrastrar. No, tú nunca sabes nada. Tú nunca sabes nada. Ese ha sido siempre tu pinche problema. Divagas, haces pelotas y los también lo confundes a uno. Mira. Lo que yo te quería decir es que necesito cigarros y que o vas a pedirle prestado el dinero al chaval parado de tu padre o me vas a obligar a mí ir personalmente a mandar a los niños. ¿No quieres? ¿Quieres que me ponga? No es para menos. Somos 2,000 los hijos de puerca que hoy nada más porque a un cabrón se le ocurrió que la eficiencia es lo que rifa. Y como eso significa que ya no damos el ancho y que ya no quiere que coman tus hijos ni los de un montón de cabrones pendejos como yo, estamos en la calle. Y en vista de que escupir fuego o despegarse sobre el vidrio ya no deja, esos 2,000 hijos de puerca tenemos que estar listos para organizarnos. Pues es lo que estoy tratando de decirte, que debiste ir. Si esos 2,000 enojados se organizan, luchan por sus derechos. ¿Qué te digo? Ya no sé si son los frijoles de lata o el pinche pollo de quedado. Pero se te agusana la noyera y ya no te concentras en nada, le escuchas y dejas de interrumpir. A esos 2,000 que se pusieron a protestar por sus derechos, les partieron la madre. ¿Lo viste? La gente los odia porque les bloquearon un ratito la avenida. Periférico. ¡Eso! Y además los tratan de delincuentes cuando los pescan y los congelan. Ninguna diferencia. Ya pudiera ser el medio país de los mugrosos. Y si no cuenta, gordita, somos invisibles. Eso es lo que he tratado de explicarte. Que las cosas se arreglan de otro modo. Lo que haría falta es que esos 2,000 nos organizáramos para robar con orden y violencia, como los expolicías, nada más para sacar un buen susto a estos hijos de la chingada. Pero no tienditas, ni camiones, ni bancos pedorros, sino sus casitas bien arregladitas con jardincitos y changos trepatroncos, que les violáramos a sus hijas y a sus abuelitas. Y que les escondiéramos un rato sus espíritus para quemarlos vivos hasta venir a reventar los ojos como unos tiros. Nada más para que se vayan enterando que no se puede jugar así con la gente. Que somos un chingo y que seremos más. Y que cuando nos caiga el 20 y intentamos que los pendejos no se detienen un perro más y cada vez, entonces sí, se va a creer dura los hijos de la chingada.
qué no vas y le platicas eso a tus compañeros? A ver, Mateo. ¿Crees que si fuera lógico de prestar a esos animales con ideas incendiarias, no ya lo habría hecho sin esperar a que lo autorizaras con tu sonrisa de tlaconete contento? El amor de Dios te deja de reinar. No hay nada más peligroso que un pendejo suelto y bocón. Que si me atrapan, con tres que fueran escuchando lo que acabo de decirte, me desaparecen por terrorista. Y a ver, ¿cuándo volví a saberme? Sin contar que encerrado en un sótano de Tlalepantla, me freirían los huevos sin quitármelos. Y me harían tragar mi propia mierda. Nada más para empezar a quitarme lo sabroso. Voy a mandar a... Hasta que escucho algo sensato saliendo de esa muchacha enlodada. Y que sean dos cajetillas para no comprar mañana. ¡Sí, loco! ¡Loquito, ballena! ¡Loquito! Se oye más tierno. Trátame bien. Yo acabo de perder la chamba. Me siento chipir. Tienes piel de elefante, no te digo. Y que conste que no es por tus nalgas. Es que eres un insensible. ¡Sí, loco! ¡Loquito, joder! ¿Cómo le hacemos? Nada más pégate. ¿Hay dos? No. Pero no tengo experiencia. No, pues no hace falta. Ahí te ponen al tiro. Nada más te pones vivo con lo que te den. Entregas las cuentas cuando te digan y no te claves nada de mercancía. El business es el business. No sé. A lo mejor me abro. ¿Qué está pasando, mosca? ¿Tienes un billete? Sí. Entonces, no hagas horas. Confío. Yo no voy a decir que vienes a mí. Nada más no la hagas de pedo. No olvides de llegar a la unidad de califas. ¿Las piden? No se asuste, mi mosca. Te digo de las llaves y las credenciales. Ya que estabas imaginando todo empinadito y empándote a salir, ¿verdad? Ese control es para asegurarse de que no te echamos a la banda. ¿Ok? Ya se me acabó. Oh, pinche mosca tacaño. Al rayo que nos sueltan, pues pongo al corriente. Es que me estoy paniqueando. Y ni modo de entrar con ellos en el bajón. No se puede rebajar la mercancía. Los principiantes, mosca, los principiantes no pueden. Uno como quiera ya agarró su maña. Ya sabe uno cortar un chile del material. A mí Califas ya me conoce. Y siempre me reporto contando y sonando con la Anita. Conmigo es muchado. Y pues que chinga su madre. Se la tiraría. Tranquilo, tranquilo. Supongo, mosquita. ¿Vienen para acá? Tranquilo, no hagas olas. Es que tengo de esta madre. ¿La ves? Eres regulero. ¿No me quisiste dar? ¿Qué hago, güero? ¿Nos van a apañar? ¿Qué te he dicho? Esa mamada hay que llevarle la mano. Te aguantas hasta el último momento. Y si te apañan, pues es como que te rascas o la chingada, la vietas. ¿Tienen su papelito? No. La traigo en una cajita de vaporrón. Traigo el gotero. Ah, qué pendejo, mi mosca. Le he dicho que es mejor gotear, hombre. Una lata como quieras la tiras y no hay lío. Pero las pipas de vidrio te apuntan un precio como macizo. Y es desentender a esos hijos de gata oaxaqueña que nomás te metes unas piedras para pasar el rato. De minidiles no te bajan los pendejos. Y ni modo de decirles que esas son mamadas. Los minidiles son los chavitos de 8 o de 9 años. Uno ya anda en otro nivel. Ya no sabemos defender. Gracias, mosca. Lo mismo, mi mosca. Este barrio es peligroso. Ahí está. Tranquilo. Se abra. Ahorita se arregla todo. Te entra, regalo. No, pinche marro. ¿Y la pipa? Ya está. Ahora sí.
¡Oh, aguanta! ¡Aguanta, Rubí! ¡Qué pinche chilleta te resultaste, eh! Así no lo vas a hacer sin ti. Hacen falta tanates. ¿Qué pasó, güero? Buenas, joven. Buenas. Aquí nomás, cerrando la bazooka. ¿Y eso venía? ¿Cuántas y de a cómo? 4 de 50. Uy, ¿ahora por qué tan pocas? Ya ves. Si es quincena. Sí, pero el comandante es lo peor. No deja de pellizcar los sobres. No mande su pinche tal del alquiler del uniforme. ¿Qué tal, poli? Ahí está. ¿Hasta casi quedas? ¿Qué pasó, mi poli, eh? Aquí pura ley. ¿O no, mosca? Sí. Dale. Cuéntate con la caminera, güero. Vas. Cortesías del mosca. Está bien. Dijo que no está bien.
cuenta. No te hagas pendejo. Ahora sí me cuidado, ¿no? No me sales con eso porque pudiste aguantar un tantito. Pero no. Y te atascaste. Y no nada más una vez. Tenía que aprovechar. Ya ves que luego, pues no. Es que tenías que aprovechar, pendejo, ¿eh? Cerillos. Cerillos, te dije. No hay. De por unos. Madre. Ve tú. Seguro que sí voy a acabar. No me la voy a acabar si no tenemos cerillos. ¿Y cómo yo sé que no tienes cosas por ahí? Pues si voy por unos, me la llevo. Mi madre. Me la lleva a la vida. Mejor me la llevo. Mi madre. Ya me la sé. Ya ves que teníamos cerillos.
¿Cómo eres pendejo, Gustavo? Voy. Pero luego le llegas. ¡Me corres, pinche Gustavo! Están esperando en tu casa. ¡Que se chingue! Ahora sí, mucho amor, ¿no? ¿Pero qué tal cuando la puta esa metía a su novio todo el día? Ahorita sí. Como ya nos aparece, ¿se acuerdan? La puta esa es tu madre. Eso es lo que dijo, ¿qué? Nada. Ahorita vengo. ¡Órale! ¡Muévete! Variedad para el bailongo, en la música polilla,
Quiere recordar a su jefecita los años en que México era otro, menos sucio y menos violento. En fin, piense que por una módica cantidad llena usted de felicidad el corazón de mucha, muchísima gente. ¿Estás diciéndolo así? Pero ya me pregunto, ¿dónde va el loco a vender la mercancía? Piénsele un poco y respóndase sola. En un lugar donde a toda hora se encuentre uno rodeado de gente. Es el lugar por el que todo aquel posible comprador tiene que pasar tarde o temprano, yendo o viniendo, solo o acompañado. Un lugar seguro y relativamente limpio. ¿Cuál será ese lugar, señora? ¿No se lo imagina? ¿No? Señora, no hay falla. Todo está completamente planeado. Los horarios, el material de acuerdo con el día, la selección de los temas de acuerdo con el transcurso de las estaciones. Pero los policías son amigos nuestros. Ellos nos avisan por una cuota menor que sale de la venta. Nada más hay que anotar cuando los de arriba planean un operativo, cuando hay que pelarse. ¿Cuál es la hora de los ratas? Porque ellos también tienen su espacio. Ponen el orden cuando los que raspan vidrio con la panza y los ciegos, ojos y tullidos se quieren agarrar los espacios. Porque pasa, a veces pasa. Es que madre, pues, hombre. Es un negocio, chingada. Mira qué fina selección de material. Mira qué fina selección de canciones. Esto seguramente se vende como pan caliente. A ver, esto presuma buen gusto. Se dirá loco cómo nos ponemos de acuerdo. Mire, yo soy un tipo duro, mire. Caray. Órale. A mí me vale un poco demasiado madre que la gente tenga o no tenga que hacer. Lo mío son los contactos. Yo hago mi trabajo. Alguien quiere se apunta. Lo ponemos en la lista y espera. Si les digo la verdad, si de trago nos caen mal o nos dan muy mala espina, los andamos circulando. No los pelamos. O de plano nos mandamos mucha chingada a su madre. Usted me cayó bien, la verdad. Y más porque me doy cuenta de que son gente honrada. Y aquí su honorable señora. No cuesta de preocuparse por las cosas. Usted. De verdad que es un último mundo. Me parte el corazón, porque cuando hay querer hay que valorar. La manera es que usted recibe una cantidad asesorante. Si quiere cambiar de rubro, solicita y se le informa si es viable, ¿no? Porque es por puntos, ya sabe, la puntualidad y las cuentas claras son esenciales. Y así se la puede unir llevando cachetona o sus altibajos, ¿no? Pero como le digo, yo bien, y le voy a hacer un favor, le voy a proponer un negocio mejor. Es una oportunidad que le brindo como alguna vez me la brindaron a mí. Yo la tomé, míreme, he ido subiendo, de a los pocos, pero subiendo. No, pues diga, lo escucho, maestro. Estamos escuchando, señor. ¿Tú qué? Vete a hacer algo útil. ¿Gusta algo de tomar? Mire, por mí no se moleste, ¿verdad? Pues como quiera, entonces. Una cerveza está bien. Pues está, ya oíste. Lánzate por dos frías. ¿Loco? ¿Qué? Resuelve algo, chingada. No quieras que todo lo tenga que resolver yo. ¡Júrale! Además, aquí el señor nos está obsequiando su tiempo, pero pues tampoco hay que abusar. Te trae de una vez unas 4 o 5, por si hace falta. Entre nos, aplaudos y hurra. Así es como se reconoce a los jefes. Hay que saber mandar. Y la señora, pues no me lo tome a mal, pero pues que se dedique a lo suyo. Sí. ¿No? Sí. Pues lo escucho, venga. Te decía que se trata de un negocio mejor. Significaría formar parte de la empresa, con muchas ventajas. Usted me puede decir que no tenemos prestaciones, seguro médico,
y otras cosas que se ofrecen en otras chamillas cualquiera. Tiene razón, no los tenemos. Pero tenemos otras cosas que, si las evalúa bien, son compensatorias de las otras, más ventajosas, por principio de cuentas. Usted no sería un empleado, sino un jefe. No se preocupe de horarios, ni de gente que le ande machacando qué es lo que tiene que hacer ni cuándo. Significaría conformar usted mismo una célula de producción de mercancía. ¿Qué le parece? No, muy bien, hombre, regreso. Suena bien, pero pues me surge la primera pregunta. ¿De que me adivinar el referente al dinero? Pues más o menos. Más o menos no. Esta es una de las primeras reglas del oro que se tiene usted que aprender de memoria, como segunda naturaleza. Para ser jefe, aunque sea de uno mismo, no se debe dudar. No dude, sea directo. Usted lo que quiere es saber cuánto tiene que invertir para que esto que le digo sea una realidad. No uno más de esos proyectos que uno tiene y nunca lleva a cabo. ¿Sí? A ver. No pasa nada. Es más fácil de lo que parece. Hey. Déjame decirle que no mucho. ¿Sabe por qué? No le voy a mentir diciéndole que porque me cayó usted bien. Pues dicho sea de paso, es verdad. Pero no es por eso. La empresa tiene sus razones, que son muy nobles. Ya me dirá usted si no. ¿Cómo ve usted al país? Dígalo, sinceramente. De la chingada, ¿no? Sí. Nadie puede ser tan pendejo como para tomarse la situación a juego. En la empresa sabemos eso. Sabemos que gente como usted no se chupa el dedo. Bien que se dan cuenta. El dinero de muchos lo concentran un puñado, hijos de la chingada, que organizan las leyes y controlan todo, los aparatos de poder, para que todo les marche mejor. No se espante, que esto no tiene su trasfondo político, ni la empresa es extensión de ningún partido, ni queremos que milite, ni la chingada, ni las arañas. No, es más simple. La empresa está organizada por gente chingona, verdaderos mexicanos, que se preocupan por su gente. Quieren compartir la riqueza con usted, con los que tengan el valor de jugársela con nosotros. Tampoco se me espante, que no se trata de agarrar pinches armas para ir a darse la madre con los pinches sardos, no somos tan pendejos. Sí. No, se trata de calarle al que descobija. Mire, no le voy a mentir diciéndole que nosotros, muy generosos, ¿verdad?, le vayamos a dar de nuestra bolsa. No somos tan buenos ni tan pendejos. Se trata de darles en la madre a esos hijos de la chingada que controlan los medios y no comparten los hijos de puta con el hambriento. De quitarles lo que de todas maneras nos pertenece y no nos dan. Se trata de hacer circular el dinero, pues. ¿Cómo? Seguro que se está usted preguntando, confiese. La mera verdad. ¿Lo ve? Si bien que conocemos a nuestra gente. Eso es muy fácil. Bien. Nosotros tenemos la facilidad de clonar ciertos productos, ¿verdad? Como estos distintos, como ciertas prendas, pues, ropa bonita, ¿no? Mire. Están en los pinches chinos también. Facilidades que gente de las mismas empresas nos proporcionan, pues, para que se haga justicia. Ya ve cómo corren a cientos de hijos de puta, así nomás, sin indemnización y sin nada más. Toda esa gente que o roba o se droga, o se lanza al norte a quedar ahí cocinados en un pinche contenedor a lo pendejo, a dejarse cazar por rancheros gringos, a sacar la mano de obra del país. No, aquí lo que queremos es darle trabajo a la gente. Se trata de una derrama más generosa de la marmaja.
Nosotros sabemos que usted está familiarizado con el manejo de éter y ciertos alcaloides. Yo no soy laboratorista. Por eso, mi loco, eso también lo sabemos. Usted está familiarizado con el manejo de sustancias, pues. Mire, esto de los disquitos es un negocio que deja. Pero ahora lo nuevo es la medicina, mi loco. Ya ve cómo está de cabrón este asunto de la salud. Que el seguro se hace pendejo. Que la gente sufre porque no le alcanza para pagar las medicinas. O que la esconden esos cabrones burócratas, hijos de la chingada. Que nada más la esconden para venderla al mercado negro y quedarse con la ganancia. Lucran con la necesidad. Pues nosotros, ante esas mamadas, queremos producir una rama alterna que ponga la mano de quien lo necesita las mercancías. Y como quiera que lo vea, es un negocio ganón. La gente se alivia, le hacemos un servicio al país, le ponemos en la madre a los laboratorios extranjeros. No me diga que no le dan ganas de rajarles toda su mendiga. Y organizamos nuevas fuentes de empleo y generamos una competencia leal que nos obliga a que bajen los precios, le pongan calidad al trabajo y a que no se hagan pendejos. ¿Cuántos hijos de la chingada miserables andan por ahí buscando una solución como esta? Cantidades que no pueden concebir cerebros subdesarrollados como el de usted. Pero bueno, vendiendo así barato y por volumen, se genera la lana. Es un negocio completo, chingón y justiciero. ¿De que suena chingón? ¿Suena chingón? Pero, ¿dónde entro yo? Sabía que iba a salirme con esa tarde o temprano, mi loco. Pues es muy sencillo. Usted vive en un lugar a toda madre. Tiene un privilegio que cualquier hijo de la chingada con su depto muy bien puesto no tiene. Privacidad, mi loco. No sabe cuánto lo hace eso a usted un afortunado. Aquí está usted en paz. Nadie lo molesta. Domina desde la altura todo lo que sube y todo lo que va. Está ubicado que ni mandado a pedir su castillo, loquito. De veras que lo envidio. Bueno, pues para no hacerle el cuento largo, le suelto así de plano. Que lo que usted puede hacer por la empresa, por usted mismo, es supervisar el tratado de las sustancias para el armado de las pastillitas, los carabitos. Aquí. Ya decía yo que había dado con la persona adecuada. Usted nomás tiene la pinta de pendejo, mi loco. Luego usted supervisa. Nosotros le mandamos la materia prima, la receta, le ponemos los empleados y usted se lleva el 1% de las ganancias. En bruto, ¿eh? No vaya a pensar. Mire, le conviene. Libre de impuestos. Usted no mete las manos más que para hacer lo que sabe hacer. Pone su casa y le tomamos eso como su inversión. Con eso es usted parte de la empresa. Hijos. ¿Qué? ¿Se me espanta? Uy, para eso me gustaba, pinche loco culero. No es eso. No, si ya decía yo que era usted puro pinche pájaro nalgón, pinche loco culero. Hombre, no es eso. Entonces, no le estoy diciendo que no. Pero tampoco me está usted diciendo que sí. No está ojete, déjeme pensarlo. Gracias. No mucho, mi loco. Acuérdese, un jefe no duda. No mucho. Pues cuándo, mi loco. Le digo mañana. Eso, chingado. Eso es tener los tanates bien puestos. Y ninguno más grande ni más chiquito que el otro. Bien, mañana me doy una vuelta por aquí, como esta misma hora. Ya me dice usted cómo la ve. Me va a la terraza. ¿Qué pena le das a usted? No, por mí no se preocupe, señora. Yo ya voy de salida, lo dejo en su casa. Nos vemos mañana, mi loco. Sí, maestro, nos vemos mañana. Dale, buenas tardes, señora, con permiso. Ande. Híjole. ¿Qué pasó, loco? ¡Importa, ya una!
¿qué pasó? Estás chingando ahorita. Tienes cara de asustado, loco. ¡Que no, chingada! Estoy pensando en lo que me dijo el maestro. ¿Qué fue el negocio? Sí. ¿Cómo no sabes, amor? ¡Chingada! Mira. Te soy sincero. Entendí la mitad de lo que me dijo. Porque yo no sé dónde va. Yo me quiero tocar preguntando cómo le vamos a hacer si no quita un momento. Niños de la esquina.
esquina y pagando decir que se suicidaron y hasta te aplauden la honestidad. Es como tener tu propia versión de la verdad. Es como sentir que te pones a la estatura cabrona de quien inventa las cosas. Es como ser Dios, chingada madre. Pero se quita. Total. Yo creo que podemos probar. Además, es mejor para los squinkles. Así que un pendejo como vos retrasado, por muy blanco que parezca, me los va a venir a acuñar. Pero todavía ni siquiera hay chicas. Todavía no sabemos qué puede pasar. ¿Qué tal si no es como te lo estás imaginando? Nada. Nada puede ser peor que tragar lo que tragamos. ¿Si es otra cosa? ¿Es algo malo? ¿Qué? Pues la única diferencia es que cuando le tienes miedo al diablo, no puede ser tu amigo. No te entiendo, loco. ¿Qué chingados tiene que ver el diablo? Estás poniendo muy pendejo, loco, loco. ¡Madre! Las cosas están mal. Para los ingleses no quieren que sean así. Para mí está mal lo que para esos pendejos de la empresa está bien. Y me mandaron a la verga y nunca me preguntaron qué pensaban en esas cosas. Es así de simple. Y si tú te fastidias a ojos que no tienen nada que ver, ¿qué? Mala suerte para ellos. Yo no quiero ganar. Yo ya no quiero perder. ¿Muy bien? Hasta tres. Pero ellos sí me conocen a mí. Y esas gentes no se hablan con medianías. Si todo sale mal, si te pasa algo. Pues ya me tocaba, ¿no? ¿No querías que saliera a partirme la madre para encontrar lo que hacía falta? Pues eso está mejor. No tengo ni siquiera que salir de la casa. ¡Está puta madre! Si se lo pido al cielo, no me lo podía hacer tan bien ni tan apetible de boca. Tengo miedo. No seas mamona. No seas mamona o voy un chingadas. Nunca te he pedido nada. Pero ahora que si no me vas a ayudar, no te metas en lo que no te importa. Dices que si te importa, te montos malas. Por mí del cielo. ¿Qué cago se ve? Cagado. ¿Qué es el horizonte? El ocaso. No chingues. Eso es otra cosa. Eso es como la casualidad. Es como decir, ¿acaso me equivoco? Pero se ve muy mamón, como que muy cursi, ¿no? Mejor ir del cielo. No me calles, pendeja. Buenas, señora. Espero no interrumpir, ese es muy romántico. No, maestro, por aquí. ¿Gusta algo de tomar? Me venía por ahí una cervecita. ¿Ya oíste al señor? Te tomaste todas ayer. Te invité de las dos últimas. Miren, por aquí ni se preocupen, ya no puedo demorarme mucho para llegar al partido. No. Faltaba más. Aquí la luz nos consigue lo que usted quiera. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué eres? ¿Qué me ves? ¡Ay! ¡Ya me está convertido, señor! ¿Tú sabes? Sí, yo sé, pues. ¿Qué? ¿Problemas? No, nada, todo bien, maestro, todo bien. ¿Qué pesó de nuestro asunto, loco? Ya vio qué cagados en el cielo. Pizca que se trata de un negocio redondo.
mames, hice chingón. Voy a llegar con un tío. No me vas a atender, mi costa. Mejor te clavas aquí con la banda. Mira, el negocio de la roca se está poniendo muy chido. Mira, agarras una pinche escuelita. Detectas a los más desmadrosos. Pero te fijas que tengan dinero, ¿eh? No le puedes arruinar la vida a cualquier chamagoso que luego no te pueda pagar. Ya luego les enseñas cómo se lo meten y vieras qué pinches locos se van a poner. A mí me tocó que estábamos en una azotea, güey, en Tlatelolco, y un chamaco se aceleró todito, el baboso. ¡Un jalón! ¡Soy una vía! Gritaba el imbécil bien emocionado. Se detuvo en la mera orilla con los brazos extendidos a dar vueltas. Ya, espérate, pinche pipis, le decía su carnal. Y muy pendejo seguía, espérate, pinche pipis. Y el pinche pipis, cuando se quiso detener, como estaba mareado, verga, que se le encuentra pelas las patas. Y el pinche pipis, como que le lleva como pinche patadita. ¡A la verga! ¡No, que muy avión, puto! Pues no, ya estaba en plena sentada. Cada rato vimos bajar de 25 pisos. ¡Ah, qué madre! Ahí quedó la cabeza de Pipis. ¿Nunca has visto caerse un bote de pintura y salpicar? Pues hazte cuenta, así, la cabeza de ese cabrón. Y quedó así nomás, como trapito. Mira, le he ido al piso, mojado. ¡Carnal! ¿Por qué tienes al otro chamaco carcajeando? ¡Qué putazo! ¡Qué putazo! Dice el famoso. ¡Se lo va a chingar mi mamá! Los cobraron y no se vio de nada. Pero en fin, vamos a dar el rol. No, yo me quedo. Dale, pinche mosca, acompáñame. Te conviene. ¿Es no te vas a ir ahorita? Sí. No. Pues ahí está. Vete. Voy a entregar. Pícale, pícale, pícale. No se trae un alto y una tuya que no conozco. ¡Órale, pinche mosca, huevón! ¡Apúrate! Ya, ya se fueron. Por acá, acércate por acá. ¡Camina, hijo de puta madre! ¡No hagas pedo, cabrón! ¡Cálmate, güey! ¡Cálmate! ¿Yo quién? Si yo no te hice nada. ¡Pero está caliente! ¡Qué pedo! ¡Cálmala! ¡Cállese, hijo de la chingada! ¡Cállese! Si no se me atiende, los otros soy estúpido, ¿eh? ¡Ya, güey! ¡Esa la verga! ¿Qué me veo, gente? ¿Qué me ve? ¿Eh? ¿Eh? ¡Agáchese, órale! ¡Agáchese, puto! ¿Eh? No respira así, maricón. ¿Eh? Eso es para que haga lo que le digo. Si no salí bien, lo suelto duro y tupido. Tranquilo y cooperando, hijo de la verga. Eso. ¿Qué estás aprendiendo? Nicole. A ver, huevón. ¡Agáchese! ¡Agáchese, hijo de la chingada! A ver, la cabecita para acá, putito. Abre la boca y me la mama. No, me... ¿Eh? No, si para eso te traje a ti. Órale, ahí le va. Suavecito y con ritmo. ¿Eh? No cierren los ojos, pinche maricón. ¡No cierren los ojos! Pinche maricón tamalero. ¿A poco creyó que tenía tanta suerte? Tamaritero. No lo puedo creer, ¿eh? No lo puedo creer. Sentiste pelos en la garganta, ¿verdad? ¿Ya ves? ¿Ni aguantas nada, puto? ¿Qué tal si te apaña cualquier pendejo y te pinta con una fusca de juguete? ¿Se la chupas? ¿Así nomás? ¿Porque sí? ¿Eh? ¿Te tragas los mecos con tus mocos? ¡Estás cabrón, pinche mosca! ¡Estás cabrón! Es que es a la hora de mentiras, ojete. Pues claro que no, güey. Ya levántate, que parece que de verdad te quedaste con el antojo. Mire, compa. Agarra la llena.
tranquilo. ¡Ahora qué!
pendejo como tú. No eres chistoso. No tienes dinero. No sabes coger. Eres menor que yo, pinche mosca. Te pegas como con tus hermanas, te este calapisco la lengua para que no se te manchen los calzones. No mames. Mejor lárgate, cabrón, porque me callo, voy a decir que fuiste tú. ¿Y el bicho? Es que yo no... ¡Me madre madre que no quiera! El bicho es mío. Vete ahorita mismo, cabrón, porque te voy a dar una hora. Te cuenta por ahí, ya es tu pedo. Ya sabes que mira, hacer hijos de mala madre. ¿Cómo? Yo quiero... ¡Mi madre mate lo que tú quieras! ¡Ya te lo dije! ¡Lárgate! ¡Muere! ¡No llores! ¡No me digas que te tengo que hacer! ¡Tú no eres nadie para tratarlo así! ¡Ni siquiera se te para! ¡Ni siquiera puedes hacer que una vieja sienta rico! Hablando pendejadas contigo cuando el chamaco no regresa.
Pues fui aquí nomás a la vuelta. Por eso, cerdita. Por eso. Por de los casos. Le pudo haber pasado algo. Pero si algún infeliz se le ocurrió, si se le hizo tomar un pedacito, entonces sí, ya no va a poder parar. Esta madre es peligrosa porque te deja las ganas de seguir y seguir y seguir hasta que ya te vale madre todo. La mera verdad, porque siempre cabrones sí lo pensé.
pero me tardé en reaccionar, ¿no? Si así usted no me hubiera visto ni el cuerpo. Ah, oh, sí, para que no. Pero me vi lento. ¿Por qué el pinche chamaco la... El joven me vibró ley. Thank you.
andaba despedido. Me pudo haber quedado un guapito, ¿no? Le digo la verdad a la mentira. Ya, dígame. A ver, la verdad, no me dio nada. La dejé. Porque si yo hubiera sido otro más candalla, le arrebato la petaquita y presta. No, pues está de la chingada, loco. Yo a ver qué le vas a decir al maestro. Ahorita me están haciendo un berrinche de la vida. Mal por ti, loco. ¡Ah, chingada madre! Algo se me va a ocurrir. Pues si sigues grabando, no me voy a poder concentrar. He encontrado un buen pretexto. ¡Chingada madre! No, ¿sabes qué? Lo que te vaya a hacer el maestro no es lo peor. ¿Ya pensaste lo que puede pasar si por puto que te salga el chamaco canta toda la historia? ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde vas? ¡A buscar al maestro! ¿A dónde lo vas a ir a buscar a esas pendejo? Además, ¿no crees que ya lo ha de saber? Tienes razón, gracias.
siéntese. Permiso. ¿No, que no le había quitado nada, chamaco? ¿Qué? Esto es mío. Esto se lo quita otro hijo de la chingada, pero es mío. ¿Qué es tira? ¡No, chinga! Es más pura. Pura madre. A ver, deja probar. ¡Probar madres! ¡Tú no te vuelves a meter de esa chingadera! No se fije, señor. Permiso. Bien buena. ¿De verdad lo quiere? Si no apruebo, no vamos a hacer. A saber si eso no se la mesa. Haz lo que quieras. Aunque si fuera de la nuestra, con todo y que es un moncho, no es la cuarta parte de lo que perdió el chamaco. No, loco. No es. Está bien buena. ¿Sabes, necesita? ¿Qué? No. Sí. Sí es. Siempre igualito. Más bien igualito. Está nuestra bajada. Todas las piedras se rebajan. No. Se siente más perro con piedra que con línea. Porque te pones de chingadazo. Pero pura, pura es más en polvo. No, esas vamos. Sí, más, sí, más. Si esas vamos, ninguna es pura. Pura, pura, lo que se dice pura, que no. A ver. ¿Tú tienes dudas? ¿Tú quieres probar otra vez? ¿No quieres una pinche atascada de mierda? Oígame, no. La señora será muy pendeja y muy atascada. Pero no se pase usted. A mí me calona que se siente mi presencia las mujeres. No. No me parece que se les haya sido. ¿Qué? ¿Es usted pariente o qué? De aquí, de la Lupe, la ballenina. No, pero no se pase. Ya cuando yo me llegue, pueden ustedes hacer de su cuero un papalote. Se dicen lo que les dé la gana. Usted, señor, si quiere, le da el tema de su salón otra vez. Mientras tengan invitados, muestren compostura. Corren. Creo que no. No es. A ver, espérame, ¿eh? Sí, hermano. Ya sabía yo que nada más te estabas haciendo pendejo. Si no crees que no me contó el chamaco cómo se ponían para ver cómo quedaba. Esto es diferente, pendeja. Esto es una supervisión. Esto tiene carácter profesional. Lo tuyo es vicio. Ay, no se haga, don. El atasque es el atasque. Pinche hipócrita. Pues no. Esta madre no es de aquí. Sabe a jabón. No mames, está bien buena. La que traía el chamaco. No. Era de la que nada más atalantaba. Está usted bien pendejo. Calmado, pinche viejo. Nomás estamos platicando. Pues sí, pero ya me dieron ganas de que te largues de mi casa. ¿Cómo ves? ¡De mi casa! ¡Se largan los dos! Usted nada más porque no lo conozco. No tiene nada que hacer aquí. Personal. Loco. Nadie puedes largar a cargarle las algas de tu mamá. ¿Por qué no nos echaste las cosas a perder? Todo estaba bien hasta que le hiciste caso a ese cabrón del maestro. ¡Pero bien que le sacaste provecho! Bueno, ya empiece. ¡Te me enojes, güey! Usted me invitó, pinche viejo. Últimamente no me voy, pues qué chingados. ¿Te vas o te voy? A ver, pinche rojo cacahuato, quiero ver cómo le haces. ¡Pinche chamaco pendejo! ¡Está vacía! Y no te acerques que de verdad es un bromazo. A ver. ¡Órale! ¡Dejen, perros! ¡Pinches perros! ¿Qué usted quiere que le reviente su madre? ¡Tocan! ¡Estaría manco, pendejo! ¿Dónde está la pipa? ¡Madre, guau! ¡Me están tocando! ¡Ya está, pendejo! ¡Oiga, pendejada! ¡Vámonos aquí! ¡No hay manera! ¡Que vaya aquí el joven! ¡Además, le dice que no estamos! ¡Le dice que ya no vivimos aquí! ¿Y por qué? ¡No sea cabrón! ¡Por favor, joven! ¡Esos ya hubieran tirado la puerta! ¡Es más, si no trae una orden, no les deje pasar, que se chinguen! ¡Y les dice que no estamos aquí! ¡Ya va! ¡Vaya!
Ahora yo no hablo. ¡Nada, joven! ¿Va a ir o no? ¿No? ¡Dale, madre! ¡Oye! ¡Salga, joven! Bien, ¿eh?
Muy fino trabajo. Se te nota la vocación. ¿Qué traes al pinche ñango para ver de qué nos puede servir? Seguro, maestro. Vale. Todos. ¿Quién eres, señor? ¿Quién le habla, pinche loco? Ahí está. ¿Qué haces? ¡Pinche atascado! ¡Vámonos! ¡Pues llame maestro! ¡Si es la mera vida! Palabrado no sirves. Quítale, chofer. Vamos a ver. Sin ti yo no soy el mismo. Muchísimo más fácil de lo que se imagina.